después de nuestra super invitada especial, vamos a entrar de lleno con el tema, la importancia de desarrollar una marca personal. ¿Qué opinan, chicas? ¿Creen que es importante desarrollar cada una imagen personal o no? Depende a qué te refieras con una marca personal. Vamos a definir lo que es una marca personal. Es el sello que tú le pones a cada acción que tú pones en tu trabajo, en tu vida personal, más que nada en la vida profesional, porque creo que cada una de nosotras debe tener un sello y una autenticidad en cada cosa que hacemos. ¿Qué opinan ustedes? Oye, Fer, pero precisamente en crear una marca personal, digo, estoy como con Andy, ¿en qué es crear una marca personal? Vaya, ¿es como tuya o de tu producto o depende de lo que va quieras muy de anunciar? La mano, va principalmente en tu aspecto personal, o sea, desde el arreglo que tienes tú con tu persona, tu alimentación, tu cuidado personal, tu aspecto, y ya de ahí parte todo hacia tu marca personal y desarrollo profesional. Creo que la importancia de tener una marca es que en cada aspecto de tu vida se vea el empeño y el esfuerzo y la autenticidad y pasión que le pones a cada aspecto de tu vida. Se me fuera bien. Yo pienso que... Perdón. Yo pienso que no necesariamente tiene que ser así. Particularmente pienso que hay momentos, ¿sabes? Sí. Cuando... Bueno, no sé, a lo mejor... Y es que no sé. La verdad es que hace mucho tiempo dejó de importarme como que mi imagen, ¿sabes? Uh-huh. O sea, cuando me cambié de zona, yo estaba en una zona... No voy a decir colonias, pero en una zona cuando recién empecé. Y yo iba súper relajada en tenis, jeans, playera tipo polo. Uh-huh. Después me cambié a una zona muy cara, o la zona más cara de Vallarta. Y dije, necesito proyectar algo diferente. Entonces ya empezaba a ir entaconada, ya sabes, como que con menos jeans, ropa más formal. Y hoy en día, la verdad no me importa. O sea, es como... La gente no viene a verme a mí y sí entiendo que la imagen es importante. Sí, claro. Ejemplo, yo tengo una amiga que es maquillista y un día ella me maquilló y le dije, no es posible que yo salga guapísima en las fotos y tú salgas bien chefadonga. Sí. Y le dije, tú sí necesitas verte así porque tú proyectas, es lo que reflejas. Es lo que estás, claro, vendiendo, es lo que tú estás vendiendo. Que la gente se vea y guapa. Y también depende mucho guapísima. De qué es a lo que te dediques. O sea, si, exacto. Si tu profesión, no sé, vendedora detrás de un aparador, pues puede que no necesites tanto, o sea, si usas un uniforme, pues ponerle tú tu sello, no sé, pintarte las uñas, un poquito, ¿no?, más de arreglo, pero que se note tu personalidad en cada sello, aspecto, ¿no?, que hagas. Fer, una pregunta. Digo, es mucho el punto ahorita de que muchas de las marcas que se están creando ya son originales, uh-huh, ¿no? O sea, ya creas tu propia marca, pero ¿qué pasa cuando tú eres la imagen, tú eres la marca, tú eres el editor, tú eres todo? Sé que es bueno porque, digo, estás representando tu propia marca, no sé, una tienda de ropa, ¿no? Y tú sacas, no sé, que la blusa y tú misma la modelas. Digo, claro, está padrísimo porque te vas a conocer. Pero creo, no sé, que también sería bueno que veas como diferentes modelos o diferentes personas en quien puedas lucir tu ropa. No sé, que en lo particular para mí es como que ver que alguien, por ejemplo yo, ¿no?, vendo tal producto y estarlo anunciando constantemente, yo digo, le doy un plus porque es mi producto, claro, ¿no? Pero también creo que sería padre, no sé tú qué opines, de diversificar con diferentes personas. Creo que no hay mejor, ahora sí que storytelling o historia de una marca personal en este caso, ajá, que sí la modeles tú misma, tú lo has dicho. Si yo vendo... pon tu calzones, ropa, zapatos, calzones. Digo, los calzones un poco, esos no te los van a ver todo mundo, ¿no? El storytelling es el contar una historia, o sea, ¿cuál es el mensaje que transmite tu marca o lo que transmites tú con tu marca personal? Por ejemplo, si tú vendes ropa y zapatos, ¿quién mejor que tú para modelar tu propia marca? Depende, si tienes pies feos, pues no los modelas. Bueno, ya contratas a un modelo. Claro. La verdad, voy a sonar súper mal, lo sé. Pero de verdad que a veces veo fotos de zapatos y digo, ¿no pudieron haber conseguido una modelo que tenga bonitos pies? Eso también es súper importante, o sea, desarrollar la marca personal. Dije que sonaba ese muy tipo feo. De detalles
son súper importantes. Tienes que cuidar el mensaje que estás transmitiendo. Y yo viéndolo a ustedes, a ver si... Escóndetelo, perra. El mensaje que estás transmitiendo, ¿cómo lo estás transmitiendo? O sea, si con la imagen que tú plasmas en una foto, en un video, tiene que estar súper cuidada. Esa es la importancia de que cada aspecto de tu trabajo o de tu quehacer personal lleve tu sello y esté súper bien cuidado. Pues retomamos el tema. Si tú tienes una marca de ropa o de zapatos o de bolsas, etcétera, ¿quién mejor que tú que ser el modelo? Pero obviamente implementar y plasmar en cada... Si contratas un modelo o si contratas o simplemente tomas una foto... Si solamente tomas la foto de un producto sin un modelo, sin la ayuda de nadie, siempre que lleve algún accesorio, algo que se vea en el ambiente, que lleve tu sello personal. Pero ¿estás de acuerdo que el sello, para mí el sello personal es como tu firma? Eso, exactamente. O sea, es como que mi firma, ¿no? Yo particularmente, en este caso, por ejemplo, serían tus labios rojos. O sea, que se ven súper sexy, súper súper bonitos, la verdad. Gracias. Ese podría ser tu sello personal. Que te conozca la gente, Andy siempre usa los labios rojos. Por ejemplo, a mí, mi sello personal son los corazones. Ajá. A mí me encantan los corazones, hasta esa en mi podría firma, ser. Literal. Entonces, regularmente lo que yo hago, hecho por mí misma, ha de tener corazones, cursis y... todo eso. Exacto. Ese es tu sello personal. Lo que a ti te gusta, claro. No, el no estar como viendo lo que las demás personas hacen porque no te va a funcionar de la misma manera. Exactamente. La autenticidad, mantenerte auténtico, ¿no? y fiel a lo que tú crees, a tu pasión, a eso que te mueve, mantenerte fiel siempre a eso y, como dice Clau, nunca tratar de ser alguien más. ¿Quién no eres? Creo que eso te identifica, sí, muchísimo. Sí, esa es ahora sí que la definición de la marca personal, o sea, la autenticidad y que siempre seas congruente en lo que dices y en cómo actúas. Por un momento pensé que íbamos a hablar acerca de cuando registras tu marca ante IMPI. Era una marca personal, no, pero bueno, ese es otro tema que podemos hablar en otro programa. Oye, después hay que hablar de ese tema. Sí, muy importante también. Pero ahorita estamos hablando de los temas sobre la marca. Por ejemplo, ¿das algunas, no sé, podrías dar alguna recomendación? Como, por ejemplo, alguien que llegue y diga de repente, oye, ¿sabes qué? Yo no tengo idea de qué hacer, pero me gusta, no sé, mucho el color rosa. Pero no un buen ejercicio que yo alguna vez lo implementé para crear mi negocio fue preguntar a la gente cercana a mí, ¿cómo me describirías? Descríbeme en tres palabras. Entonces le preguntaba a mi papá, a mi mamá, a mis amigos, a mi novio, descríbeme en tres palabras. Entonces hice como una recolección de adjetivos, sustantivos, etcétera. Y eso me sirvió para desarrollar también, o sea, el concepto de mi marca y también para saber cómo, cuál es la percepción que la gente tiene de mí o de lo que hago, de mi trabajo. Y eso fue, creo que, un buen ejercicio para desarrollar la marca personal. También, tú que eres psicóloga, Andy, nos podrías decir que influye mucho, no sé si estoy mal, influye mucho, a mí lo que me ha funcionado muchísimo es pararme o sentarme en donde quiera que esté, tomarme un momento y decir qué quiero, qué me gusta y qué no me gusta. Y en base a eso plasmarlo, porque en muchas ocasiones era así como, Claudia, ponte esto, usa esto, no, esto no se te ve bien, esto no va contigo. Diferentes encontrar opiniones, tu estilo, ¿no? Y de repente era así como que ya sabes, toda pintada de todas cosas de lo que la demás gente quería. Entonces yo llegaba a los lugares o a las situaciones y era así como que me sentía un disfraz completamente, ¿no? Era como que, ok, ahora soy Claudia esto, ahora soy Claudia esto. Y llegó un momento en el que dije, ahora soy Claudia esto. Y me ha funcionado muchísimo más. Sí, encontraste el ser encontraste como tu estilo yo misma y tu... sin cuestionar ni preguntar a los demás. Exacto. Digo, porque cada quien tenemos una versión diferente. A ti te gusta el azul y a mí tal vez no me gusta el azul, ¿no? Y es como que hacerlo de una manera completamente diferente, ¿no? Así es. Pues mira, este tema da para muchos programas más. Podemos desarrollar el de la marca profesional, podemos desarrollar también cómo encontrar tu estilo, pero por hoy se nos acabó el tiempo y vamos a seguir el siguiente bloque con la ruleta indiscreta. ¡Ey! Me encanta la ruleta indiscreta. ¿Están listos muy para divertido perder, chicas? Ay, pues te diré.